Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, ha presentado enmienda de devolución al denominado proyecto de ley de justicia gratuita. Digo denominado porque, en opinión de mi grupo, no se trata de aplicar el derecho a la justicia gratuita, sino que, muy por el contrario, lo que se establece en esta ley por parte del Gobierno es una suerte de justicia de beneficencia. Culminamos, señorías, un proceso, y es el proceso de cambio de modelo de justicia en nuestro país. Las democracias liberales, además del derecho universal al voto, tienen, por otra parte, el acceso libre a la justicia y unos estándares de igualdad social. Pues bien, en nuestro país, y como consecuencia de las políticas de austeridad ante la crisis, estamos demoliendo los pilares de nuestro sistema de democracia social. Uno de ellos, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, es el acceso a la justicia. El señor Gallardón presenta en el día de hoy, el señor ministro, un proyecto de ley de justicia de beneficencia. Y no es justicia gratuita porque previamente se ha encargado, mediante la ley de tasas y mediante un decreto posterior que corrigió la ley de tasas, a iniciativa de la Defensora del Pueblo, de establecer lo que podríamos denominar, frente a un servicio público de justicia, establece una justicia de mercado. Una justicia de mercado en la cual hay una justicia de clase business. Justicia de clase business del poder económico, los aforados y algunos indultos. Una justicia de segunda clase, la de la inmensa mayoría. La justicia de pago, la justicia sujeta a tasa, que es la que el Gobierno ha puesto en marcha con la ley de tasas y que hoy podíamos evaluar, pero el señor ministro no ha dado ni una sola cifra de las consecuencias de la ley de tasas. Y, en tercer lugar, una justicia de beneficencia. Los excluidos de este país tendrán que ir a la justicia de beneficencia si es que pueden. Porque esta ley de justicia de beneficencia es, además, una ley de restricción y de obstáculos y de burocratización de la atención, en este caso, de justicia gratuita a colectivos de ciudadanos excluidos. No solamente que no tengan rentas, sino también excluidos. Y me refiero, señorías, a la ley de tasas, porque son dos leyes complementarias. Una tasa y una ley de justicia gratuita cuya financiación está vinculada. Pues bien, la ley de tasas, que iba a suponer un descenso de la litigiosidad en nuestro país y cuyo objetivo no era cuestionar el acceso a la justicia, sabemos hoy que se ha convertido en una barrera infranqueable para acceder a la justicia, de tal manera que algunas jurisdicciones en nuestro país han sufrido un desplome y hoy el acceso a esas jurisdicciones es equivalente al del año 2007. 7 años de retroceso en el acceso a la justicia con motivo de la ley de tasas. Pero la ley de tasas, que era también el cuento de la lechera, porque gracias a ella, según el señor ministro, íbamos a obtener los recursos para financiar la justicia gratuita, resulta que no ha sido esa financiación que el Gobierno esperaba. Yo recuerdo que el Gobierno hablaba de una recaudación de 1.500 millones de euros, pero como se ha producido un desplome del acceso de los ciudadanos ante la justicia, también se ha producido un desplome de las expectativas del Gobierno en materia de financiación. Y hoy estamos hablando, en respuestas del Gobierno, no en la transparencia necesaria por parte de la Agencia Tributaria, que niega la información a los ciudadanos,
Hoy estamos hablando de en torno a 300 y pico millones de euros. Señorías, si ustedes atienden a lo que declaran las comunidades autónomas, que en estos momentos están dedicando a justicia gratuita, señorías, lo comido por lo servido. Probablemente esa ambición de la ley de tasas, la ambición de la ley de tasas que se ha convertido en el cuento de la lechera, no dé ni siquiera para financiar lo que hoy están dedicando las comunidades autónomas al turno de oficio y a la justicia gratuita. Y en muchas ocasiones lo están dedicando a costa de los abogados, a costa de los profesionales del turno de oficio. Esa es la realidad, señorías, y por tanto ambas leyes deben contemplarse de manera complementaria. Vuelvo a repetir, ley de tasas y decreto que la corrige y, por otra parte, ley de justicia gratuita, que en nuestra opinión no es tal, sino que es una ley de beneficencia. El señor ministro, en un talante que ya le caracteriza, que es el talante de proclamar el consenso y practicar el disenso, no ha pactado con nadie este proyecto de ley. Este proyecto viene, como todos los proyectos de ley del Gobierno, pero en particular del Ministerio de Justicia, no con desacuerdos, viene con disenso global de todos los implicados, de los implicados operadores jurídicos, de los representantes de distintos colectivos y de las fuerzas políticas parlamentarias. Y una muestra de esa actitud del ministro y del ministerio es lo que ha hecho hoy aquí. Hoy aquí, en vez de dar la razón a alguno de los argumentos de las enmiendas de totalidad, los que tienen que ver, por ejemplo, con las organizaciones ecologistas, los que tienen también que ver con la situación de los presos y la necesidad de garantías en materia de justicia penitenciaria, lo que hace es autoenmendarse. Es que, con tal de no aceptar ni una razón del oponente, es capaz de autoenmendarse a la totalidad. No tiene ningún problema de autoenmendarse a la totalidad. Y hoy ha recogido de nuestro grupo parlamentario, después de darnos unos buenos varapalos, ¿no?, en su intervención inicial, recoge la posibilidad de recursos de suplicación o casación de justicia gratuita en esos recursos en materia laboral, recoge lo relativo a las organizaciones ecologistas y su discriminación, no dice nada con respecto a las organizaciones de consumidores de ámbito solamente autonómico, y recoge al servicio de orientación jurídica penitenciaria. Es decir, el ministro, con tal de no negociar con nadie, se autoenmienda ante esta Cámara, aunque eso signifique un símbolo de, en nuestra opinión, un método de elaboración legislativa o de elaboración de los proyectos de ley manifiestamente mejorable, señor ministro, manifiestamente mejorable. No es la primera vez que usted ante esta Cámara se enmienda a la totalidad y a veces para nada. Y voy al reciente acontecimiento escandaloso de la jurisdicción penal internacional. Mire, señorías, es una vergüenza que ustedes hayan intentado eludir a los órganos consultivos del Estado, hayan intentado también eludir el trámite parlamentario mediante una ley exprés, se hayan hecho una autoenmienda casi de totalidad al proyecto para que esa impunidad no fuera solamente la impunidad de los genocidas, sino además no fuera la impunidad de los traficantes, y ahora nos encontremos con que los traficantes en aguas no españolas y cuyos, digamos, tráficos no vienen a formar parte del mercado de estupefacientes en nuestro país, quedan libres. Señor ministro, yo esperaba hoy aquí que usted anunciase una modificación, bueno, exprés de esa ley, o que anunciase la asunción de responsabilidades por parte de su ministerio. Pero claro, como la ley no es suya,
como la ley del grupo parlamentario, nos lo quiere hacer creer a nosotros, que es de su grupo parlamentario. Es un nuevo fiasco de su gobierno y es un nuevo fiasco en materia de justicia. Y nada que decir también por parte del ministro de Justicia con respecto a la enmienda de totalidad en la lucha contra la corrupción que recientemente le ha hecho el fiscal general del Estado. El Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia no tienen nada que decirle a la Cámara de un escándalo internacional. Antes, con respecto a la jurisdicción penal internacional, podíamos tener problemas comerciales con algún país. Hoy somos piedra de escándalo en la lucha contra el narcotráfico y somos piedra de escándalo en la lucha contra la corrupción, señor ministro. Pero el señor ministro no tiene nada que decir en esa materia. Señor ministro, con respecto al proyecto de ley del que estamos tratando, el de justicia gratuita, que vuelvo a repetir, es un proyecto de ley de beneficencia dentro de un modelo de justicia que cambia de un modelo de servicio público a una justicia señorial y de mercado, adopta usted algunas iniciativas que nosotros creemos que son profundamente equivocadas. Dice que amplía el ámbito subjetivo de la protección o del beneficio, beneficencia, beneficio de la justicia gratuita. Pues bien, echando las cuentas, lo amplía muy poco. Echando las cuentas, en vez de el salario mínimo, el IPREM, y calculando el conjunto de la retribución o de patrimonio familiar, finalmente vemos cómo hay muy pocas variaciones en esta materia de justicia gratuita, dejando, como decía antes, un amplio colectivo que tendrá que pagarse la justicia. Y establece usted mecanismos de restricción y obstáculos que van a favorecer que haya colectivos que ni siquiera desde el ámbito de la beneficencia se sientan protegidos por parte de esta ley. Colectivos excluidos en nuestro país que en ningún caso van a poder llevar a cabo este tipo de demostraciones de sus rentas y de iniciativas ante las administraciones porque no tienen tales capacidades. Colectivos excluidos, en algunos casos de personas inmigrantes, en otros casos de personas sin ningún tipo de patrimonio, en otros casos también de homeless, de personas sin hogar, que no van a tener fundamentalmente justicia gratuita, cuya justicia gratuita va a seguir recayendo sobre los abogados de oficio que van a seguir haciendo estas iniciativas, eso sí, de manera benéfica, sin ningún tipo de retribución a cambio. Y luego, por otra parte, señor ministro, en su iniciativa y también en la publicación de la iniciativa complementaria, que es la ley de tasas, señor ministro, usted ha dicho y ha hecho al final una oferta, también una enmienda a sí mismo con respecto a las comunidades autónomas, que no he acabado de entender muy bien. Yo no he acabado de entender cómo, habiendo, como le ha dicho el señor Olabarría, marco jurídico suficiente para financiar con cargo a las tasas la justicia gratuita, cómo todavía el Ministerio sigue dándole vueltas a esa materia, pretendiendo que exista una especie de acuerdo unánime, cuando en muchas materias ustedes con las comunidades autónomas les basta con las afines. No es necesario que haya acuerdo unánime. Yo creo que está usted utilizando el acuerdo unánime como veto para financiar la justicia gratuita a las comunidades autónomas. En este caso concreto, eso del triple de no se sabe muy bien qué, que van a financiar a lo largo de los próximos tiempos, mucho me temo que ustedes intenten diluir este compromiso hacia el nuevo modelo de financiación y, por tanto, que del compromiso de que las tasas vayan a financiar la justicia gratuita no ha habido nada por ahora y no habrá nada en el futuro. La cuestión es, con esos ingresos, ¿qué van a hacer ustedes, que estaban destinados y vinculados fundamentalmente a la justicia gratuita? Esas son las razones, señor ministro, para la presentación de nuestra enmienda de devolución y nosotros le volvemos a plantear que en esta
deriva que ha tomado su ministerio haya un momento de reflexión. Da la impresión de que no basta con una justicia de mercado y no basta con un ministerio efectista y mediático, porque en estos momentos lo que hay con esa justicia de mercado es una dificultad de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y su ministerio, en vez de ser un ministerio mediático, es piedra de escándalo. Nada más y muchas gracias.